yo soy Lisandra y acá les va otro video. Y pues sí, como bien leyeron en el título, estamos actualizando otro de esos videos antiguos del otro canal que muchos de ustedes no deben conocer para nada. Y para eso es el video del día de hoy. Lo digo para las personas del antiguo canal que ya deben haber visto ese video. Ese video es bien antiguo y de igual manera no creo que todos ustedes lo hayan visto. El video que toca es nada más y nada menos algo que me encantaría compartir con ustedes porque es una de mis cosas favoritas por hacer acá en La Habana. Es una de las cosas que más me gusta de vivir acá en donde vivo, y pues que tengo la ventaja de poder ir caminando y virar caminando de La Habana Vieja en cualquier momento en que me dé la gana. Pues sí, me encanta ir a La Habana Vieja con mis amistades, con mis amigas específicamente, un día por la tarde que no tengamos nada que hacer, a hacernos fotos, a descubrir lugares nuevos, a caminar por todas las calles. Yo sé que La Habana Vieja no es tan grande, pero créanme que todos los días se descubre un lugar nuevo. Obviamente las imágenes que verán a continuación no fueron grabadas en estos momentos, en esta situación en la que nos encontramos ahora. Por supuesto, fueron grabadas hace un poco más de un año, o eso es lo que creo, pero en sí, en realidad no fueron grabadas en este mismo momento. Por eso es que me verán sin cubrebocas, con muchas personas alrededor en la calle, así que tranquilícense que todo está bajo control. Muchos de estos lugares que estarán viendo aún existen, aún están por ahí por La Habana Vieja, pero obviamente ahora mismo están cerrados. Por si en algún momento alguno de ustedes que me están viendo, que no conocen aún La Habana en persona, les da por venir y les gustaría algunas ideas de por dónde empezar a caminar en La Habana Vieja, les voy a ir dejando las direcciones acá en pantalla. Recuerdo que cuando hice este video, yo recopilé todos estos lugares, apunté todas sus direcciones y me fui a hacer el recorrido yo sola por La Habana Vieja ese día, porque ya les dije, es una de las cosas que más me gusta hacer y quería compartirlo con ustedes. El primer lugar del cual les voy a hablar es la famosa pared de colores que está por allá por el barrio de San Isidro, que creo que está cerca de la avenida del puerto, para hacerles más o menos una referencia. Este es un barrio muy muy cultural, así que lo más probable es que te encuentres muchísimos murales en las paredes por alrededor. Esto en realidad no es una pared, realmente es la puerta de una bodega, de esas de las cuales les he hablado en algún momento, de la cual tú vas con tu libreta de abastecimiento, la famosa libreta de abastecimiento que les enseñé. Pues sí, esto es una bodega y es la puerta esa de hierro que se desliza. Fue pintada por la revista Vistar, que es una revista digital que habla sobre los artistas cubanos, y créanme que la han utilizado un montón de gente. Para esta pared, para esta puerta, tengo estas dos fotos que me las hice en su momento y obviamente en ese video les compartí estas dos fotos. Acá deben estar viendo la dirección y un recorrido por los alrededores. También me encontré un mural de una bandera cubana enorme que está preciosa. Lo pueden ver a lo lejos, créanme que está bastante grande. Aquí también tengo fotos y se las voy a dejar acá. Se me olvidaba decirles que esta pared de colores de la cual estaba hablando está bien cerca, bien ubicada, cerca de la casa natal de José Martí. Así que si en algún momento andas por ahí también lo puedes tener como referencia, incluso hacerle una visita, puedes agregarlo a tu itinerario y cosas así. Luego me fui al callejón de los peluqueros en la calle Lamparilla, que en realidad no sé por qué le dicen así. Si ustedes lo descubren en algún momento, por favor déjenme lo dicho en los comentarios. Que está bien cerca de la Plaza de Cristo, pero yo en realidad le digo la calle de las sombrillas. Y ahora verán por qué. Tengo foto. Esa señora. Grabar en la calle no es tan fácil como parece, pero a mí me gusta más porque lo siento mucho más dinámico. En esta calle, como escucharon bien, no tenía fotos, pero unos meses después, gracias a mi amiga Camila Carballo, logré sacar estas dos que les estoy mostrando en pantalla. No sé si lo han notado en mi Instagram, pero a mí me gustan mucho las fotos donde resalten bien los colores, donde se saturen, donde llamen mucho, mucho, mucho la atención. Y para mí La Habana Vieja es el lugar exacto para eso. Famosa, pero a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, así que creo que igual deberían usarla. Como por ejemplo esta pared amarilla que les estoy mostrando ahora, que está en la calle Aguacate y
Y bueno, la dirección se las dejo en pantalla, pero imagínense ustedes, están en la calle Aguacate. Vaya referencia. Exactamente por detrás del Museo de la Revolución. Esta pared me llama muchísimo, muchísimo la atención, a pesar de ser tan sencilla, pero es que este color me encanta. De acá les dejo esta foto. Y obviamente no podía faltar mi lugar favorito de las fotos de Instagram, yo creo, porque es que es donde más fotos tengo y se las voy a mostrar acá. Que es en la Loma del Ángel, donde está la iglesia del mismo nombre. Acá en este lugar se han grabado muchísimos videoclips, hay muchísimas fotos, hay muchísimas cosas muy famosas que han salido de este lugar. Y pues les quería mostrar también la estatua de Cecilia Valdés de la novela de Cirilo Villaverde. Una novela muy muy famosa acá en Cuba, y aquí se las dejo. De todas formas les grabé la tarja para que se queden con la información. Y sencillamente me gusta este lugar porque creo que se pueden sacar todo tipo de fotos desde cualquier ángulo, desde cualquier rincón, desde cualquier lugar, porque creo que en todo el alrededor se van a encontrar donde sacarse una buena foto en cualquier momento. En el momento en que vayan ahí, creo que en donde más fotos tengo es en la escalera de la iglesia, pero ahora mismo deben estar viendo todas por acá por pantalla. En este mismo lugar hay un restaurante que hace esquina, que es un poco cariñoso, más de lo normal, pero en el mes de agosto sacan una oferta que es un poco más asequible a mi bolsillo y a los de muchos que me deben estar viendo ahora mismo, en la cual solamente tienes que pagar $3 para degustar en este lugar y en otros lugares similares. De hecho, en las vacaciones pasadas les hice un vlog haciendo este mismo recorrido alrededor de La Habana Vieja. Espero que este año poder hacerlo, no lo sé, depende de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo. Tal vez si en el otro año ya vuelven a poner estas ofertas, yo se las dejo acá compartidas para que la usen como referencia, para que tengan algo más que hacer si es que vienen durante ese mes de agosto específicamente. Después me fui a la pared del mono, yo le digo así, la pared del mono, no sé por qué, bueno, ya saben por qué, estarán viendo en pantalla ahora mismo que es un mono gigante pintado en la entrada de una casa, o bueno, digo yo que es una casa, pero esta pared, este mono pintado enorme, está cerca del Parque San Juan de Dios, a 3 cuadras más o menos de la calle de Obispo. Muchos deben conocerla, es un boulevard bastante famoso allá en La Habana Vieja, y si no lo conocen, tú le haces la pregunta a cualquiera y te van a saber decir. Del otro lado de esta calle está uno de mis lugares favoritos en La Habana Vieja, que es una heladería que, por Dios, tiene helados de todo tipo de sabores que yo nunca había visto. Tienen hasta helado de mojito, ustedes pueden creerlo, helado de mojito. ¿Ustedes alguna vez han probado eso? Pues ahí se lo dejo como recomendación. Sí, sí, por si en algún momento vienen. La verdad, espero pronto regresar por ahí porque hace rato que no me tomo un helado. Y siguiendo un poco el lado de las referencias, no me puede faltar obviamente mi queridísima Bodeguita del Medio. Yo sé que es un lugar que no es asequible para todo el mundo, pero ustedes, las personas que vengan de otros países, turistas, perfectamente las van a visitar en algún momento. Todas estas fotos que me he hecho ahí y en sus alrededores. Créanme que acá hay un montón de rincones también de donde sacar una foto. Esta Bodeguita del Medio, tómenla como punto, vamos a decir relativo al punto que acabo de decir, como a 2 cuadras aproximadamente. Tomarse una foto fuera de la Bodeguita del Medio es sumamente complicado,
de que no te salga nadie en el fondo, porque siempre hay un montón de personas escuchando música, bailando, firmando las paredes, tomándose fotos también, comprando artesanía, tomando sus mojitos, esperando para entrar a la misma bodeguita. Imagínense ustedes. Así que lo mejor es aprovechar el lugar y ya está. Y luego seguí hasta la misma esquina, que es en la plaza de la catedral, donde está la iglesia del mismo nombre. Acá obviamente tengo un montón de fotos que también deben estar viendo por pantalla. He ido un montón de veces, pero les dejo una curiosidad. Nunca he entrado a la catedral hasta arriba. ¿Sabían que se puede subir hasta el campanario? Pues yo no lo sabía y no lo he hecho. Pero si en algún momento vuelvo a ir, ya saben, eso puede estar dentro de alguno de los vlogs. Esta plaza es un lugar donde tú te tomas una foto y el fondo ya lo hace todo prácticamente. Véanlo por ustedes mismos. Había un cartel que les grabé que estaba sumamente chistoso, así que léanlo, aquí se los voy a dejar. Me llamó muchísimo la atención, esa gente son bastante listas. Yo tomo mucho La Habana Vieja como referencia para hacer fotos porque yo no soy una profesional para nada en el tema y todo lo monto en el justo momento en que voy a tomar la imagen. ¿A qué les voy a mentir? Por eso mismo es que me voy para La Habana Vieja a caminar por todas partes y lo que voy descubriendo ahí es donde me tomo fotos. Es una de las mejores maneras, creo, de descubrir La Habana Vieja. Por encimita les muestro la entrada a este solar que está exactamente, o más o menos, no lo sé, por ahí les veo la dirección, en San Ignacio y Lamparilla, muy cerca de la Plaza Vieja, que luego vamos a ver. Y a pesar también de ser un lugar tan chiquito, tiene detalles muy interesantes que pueden resaltar en muchas fotos. Y como pueden ver, ese día el recorrido lo finalicé en la Plaza Vieja y créanme que es una de mis favoritas porque acá se encuentra el famosísimo Café El Escorial. Y ya con eso se los digo todo, Café Lisandra, ya tienen como referencia qué lugar me gusta. Y obviamente se los dejo súper recomendado porque es un lugar muy agradable donde pasan muchísimas personas. Si vas en un atardecer puedes hasta escuchar música en vivo y obviamente sacar un montón de fotos preciosas. Y créanme que es una de las cosas que más extraño ahora mismo de hacer en vivo. Y acá les comparto algunas de las mías que me he tirado allí. Y creo que hasta acá va el video del día de hoy. Vamos a dejarlo por acá. Les comparto este video porque creo que es una de las cosas que más extraño hacer a día de hoy. Y nada, les dejo algunas referencias para que vayan viendo un poco más los exteriores, a qué me dedicaba yo a hacer en el canal anterior. Este es uno de mis videos favoritos, creo. Que no es más que ir a La Habana Vieja a hacerme la yuma, básicamente. ¿A qué les voy a engañar? Tampoco hay que despilfarrar. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente video, que se deben venir muchísimas sorpresas a continuación. Espero que todos estén muy bien, que todo mejore pronto para todos, obviamente, y podamos poco a poco volver a nuestra vida normal. Muchísimas gracias por el apoyo con el último video. Siento que vamos creciendo súper rápido. Muchísimas gracias por eso a todos ustedes también. Y ya está. Cuídense por ahí. Bye.